10 de octubre de 2001. Aeropuerto de Barcelona. El vuelo 101 de Flylein se prepara para hacer un vuelo no regular a Orán, en Argelia. El avión es un Merlin 4 con capacidad para 19 pasajeros. Fue fabricado en 1976. A bordo van 8 pasajeros y 2 tripulantes. El piloto al mando tiene 33 años y el copiloto 43. Los mapas de tiempo significativo muestran una borrasca de las conocidas como gota fría. Esas borrascas son típicas en estas fechas por la zona del Mediterráneo. Se caracterizan por producir lluvias, turbulencias y gran cantidad de aparato eléctrico. Despegan de la pista 20 de Barcelona a las 10:18. A las 10:34 son transferidos al control de ruta de Valencia y les piden desviarse 20 grados a la izquierda para evitar nubes tormentosas, a lo que el controlador les autoriza. Este fue el último contacto con la aeronave. Las condiciones meteorológicas están empeorando mucho. Aumenta la intensidad de la tormenta eléctrica. De repente, un rayo impacta en el avión, provocando un fallo generalizado del sistema eléctrico. Esta situación desemboca en que el avión caiga y se desintegre impactando en el mar. La causa exacta del accidente no se pudo determinar. La hipótesis más plausible es la del impacto de un rayo que produjera un fallo eléctrico generalizado que afectara a la iluminación de cabina y de instrumentos, a la navegación, al control del compensador de altura, sistemas de antihielo, etc. Todo esto en un ambiente de fuerte tormenta, turbulencias y baja visibilidad, contribuyó al accidente. Del avión solo se encontraron restos desintegrados. En cuanto a los pasajeros, no hubo supervivientes y los cuerpos jamás fueron encontrados.